¿Ya estás grabando? Pues sí, güey, no mames. ¿Ya estás grabando? Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta, los mismos chicos de siempre. Amigos Secrex, Azael, ahorita los van a ver. Y bueno, vamos a presentarlos. A ver, amigos Secrex, ven para acá. Secrex DJ. Hola. Búsquenlo en YouTube, igual ahí está su canal. Azael, mi amigo Azael Brennan. Ven para acá. Todos mero, venimos. Mero el caguamero. Todos venimos al 100. Vamos a tener que entrar hasta lo más profundo del panteón, hasta más adentro que se ¿Puedo pueda. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Qué? ¿Puedo mandar un saludo? No. Ah, quiero mandar un saludo a mi abuelita, a mi tía Pancha, que están ahí viéndome en la televisión, y a Francisca y a tío Julio. ¡Papu! Oye, Papu, ¿quieres mandar saludos tú también? No, ya no. Bueno. Y una sorpresa más, un nuevo integrante del grupo en mi canal, nuestro amigo Dani. Aplausos, 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 aplausos. Felicidades. Y conozcanlo, amigos. Chan, 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 chan. ¿Quieres decir algo al respecto, amigo? Otro día. Esas mamus tan lindas que te van a ver. Entonces, nos vemos adentro del panteón. Bye. ¿Qué pasó, amigo Daniel? ¿Qué tienes? No, nada, todo bien. ¿Al 100? ¿Seguro? Sí, al 100. Muy, muy seguro. Ok, amigos, a continuación tenemos una pausa, ya que queremos mostrarles un pequeño sonido tan peculiar que pudimos captar al editar este video. Escúchenlo, por favor. Hasta él. A ver, amigo, ¿qué te espantó? No, nada, no me espantó nada. ¿Secrex, aún estás bien o ya te asustaste? No, yo sigo bien. ¿Y tú? Yo también, ya vamos. ¿Están seguros que es un arbolito? Creo que sí. Espera, perdona mariconada, pero no. Necesito. ¿Pueden decir algo, amigos míos? Pues que yo puse música para relajar el pedo porque se ve muy intenso. ¿Tú, Secrex, qué nos puedes decir al respecto? Ay, pero Alex, no me dejes. Ponte de este lado. ¿Cómo andas? Yo... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Su cara, güey. Escucha. ¿Qué pido? ¿Qué ya, tienen? Relájate, están no. Raros. No. Pues amigos, hasta ahorita todo está tranquilo aquí. ¿Qué pasó con ustedes? No, relájate. Solo es. Cualquier cosa no corra nada más. Entonces, ¿qué? Le pegué. Vamos a decirle como ayer en la noche del demonio. Vamos. Pues como ven, amigos, seguimos todo tranquilo aquí, sin ningún problema. ¿Ven esa luz allá? ¿Qué es eso? Sí, a ver. Es el reflejo de la lámpara, ¿no? ¿Sí? Sí. Supongo que sí. Bien, no se apendejen en un solo punto también este. Sí, bien hecho, amigo. Va, sigamos, jóvenes. Oh, vean, esta muñeca se ve bien chida. Ha ha ha!
Compañeros míos, amigos del alma, ¿cómo están? Hola. Este hombre ya está comiendo. Estamos aquí echando la cábula un rato. Pues, ¿quieren seguir más atrás? Tapamos del anexo. Vale, pues seguimos más para atrás del panteón. Ya estamos en la parte del medio del panteón. Aguanta, todavía no. Hay que echar la cábula otro rato. Bueno, amigos, voy a cortar un poco el video y ahorita regreso. Pues como pueden ver, algunas de las tomas que se graban para los videos y son muy muy buenas. Pues continuamos en lo que estábamos, era en ir a ver lo de la vela prendida. A ver qué. Él no va a venir porque le da miedo. Un soldado miedoso. ¿Eh? Yo. Sí, tú. ¿Ustedes no van a venir, chicos? ¿En serio no? ¿Nos van a dejar? Pues vamos a seguir, entonces. Es una cruz. Espante. Como pueden ver, hay una vela prendida aquí. Mis amigos dicen que es extraño, pero yo creo que no es extraño. Para mí no lo es. Y pues bueno, nos hay que movernos. Pues sí, amigos, aquí seguimos con todos ustedes trayéndoles este pequeño video. Pronto ya voy a estar grabando algunos tags, algunos vlogs para pues seguir con esto de la familia de Gorperps y mis compañeros de grabación. Ahorita regresamos, amigos. Bye. ¿En serio son así? Me dejan por delante. Es el primero en salir. ¿Dónde está la tumba? Síganme. ¿Qué? ¿Qué se cree que es? ¿Qué? Shh, cállense. A ver, vamos a guardar silencio. ¿Qué pido? ¿Dónde van? ¡Mierda! ¿Por qué corren? ¿Dónde vas, güey? ¿No viste? No, güey. ¿Qué pido? Champas de ramas así. Me encontré. Escúrale, cállate. Tu pánico. Todos estaban volviendo para allá. No, va. Todo bien. ¿Qué ya, vengan, sí. Venga, no sean coyones. Vean a mis amigos bien coyones, ahí se quedan, vean. Y son bien manchados. Pero vale, nosotros vamos a continuar. De veras, no hemos checado ni siquiera si hay alguien aquí adentro. No, tranquilo. ¿Qué pido? Espérate, ¿por qué me jalas?
A ver, vamos a callarnos a ver qué se escucha. Avancemos unos metros. Qué pedo. Tienes razón, chicos. ¿Qué? A ver, agarra eso. Ese grito fue mi amigo, no vayan a creer que se escuchó. Si no, después van a decir, no, es que hacen faque, faque, puro faque. ¿Escuchaste esa mamada? ¿Escuchaste? Escuchó que alguien caminó, ¿verdad? Pues amigos, ya casi nos vamos. Ya nada más, esta es la última parte que vamos a hacer del reto de estar aquí. Pues es como un tipo de reto. Me voy a meter lo más que pueda. Voy a luchar con la lamparita. Si se pueden dar cuenta, pues está súper oscuro para allá atrás. Pero bueno, me voy a meter hasta allá, donde lo más lejos que llegue. Y yo les voy a luchar con mi lámpara. Bueno, ya voy a empezar, amigos. A ver hasta dónde. Mira, ya se está recogiendo su piedra, grábalo, grábalo. Aquí tengo con ella, con ella.
mames. Se siente re feo. Qué valor por dos. Qué valor. Por cuatro. No. Se siente horrible estar ahí al fuego. Se cree que vean cómo corre. Miren cómo me dejaron aquí adentro. Nos vemos, amigos. Este video ha terminado. Y nos vamos de este lindo panteón. Vamos, su permiso. Bye. ¿Qué tal la experiencia, amigos? Cabrón. ¿Qué estuvo más cabrón? Lo de los polis, ¿verdad? Sí. Divertido. Entonces, ¿crees que te espantó más esta noche? Los polis. A ti, Dani, ¿qué te espantó? Ay. La verdad, ese estuvo muy, muy, muy horrible. Muy extremo, la verdad, se siente muy chido. Los invito a hacer esto, la verdad, se siente algo muy loco. Una adrenalina, perdón, muy chida. Yo me metí hasta el fondo, ya lo vieron. Espero en algún momento ir a un panteón más oscuro que este y ver qué encontramos. Creo que esa vez no se encontró nada paranormal. Hasta ahorita, ya editando el video, a lo mejor encontremos algo. Pero bueno, nos vamos porque ya es noche y es tarde y tenemos un largo camino. Bye, cuídense y suscríbanse, no se olviden y compartan. ¡Dale! Esto. Bye. Genial, papus. Esto casi termina. Nada más quiero mostrarles el video después de que la policía nos detuvo. A continuación, miren el momento en donde la policía se retira del panteón después de habernos detenido. Véanos. Y si se dan cuenta, ya se van los policías. ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? ¿Asustados? Sí, la neta. Bien panique, carro. ¿Por qué se espantaron? A ver, cuéntenme. Pensé que era un carro. A ver, espera. A ver, primero la experiencia de Secrix. ¿Por qué estás espantado? Porque al principio pensé que era una moto y nos asustamos, ¿no? Pensamos que eran unos delincuentes. Pero cuando vi la puta luz de la patrulla, verga, mi corazón empezó a latir como loco. ¿Y tu amigo Brennan? No sé, yo iré a hierba. ¿Y tu amigo Dani? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya, todo bien. ¿Seguro? Sí. ¿Sí te asustaste? Sí, pensé que era un... También lo hice. Ah, pero... Pues, amigo, ¿ya estás más tranquilo? Sí. ¿Seguro, papu? Simón. Tú, papu. Ya, hasta se me dio miedo. Ya. Hasta me dio más miedo el carro que los muertos. Se pueden dar cuenta de que no querían... Se dan cuenta de que no querían venir a este punto del panteón y solo porque ya entró la patrulla. Sí, nos echó. Bueno, al principio no sabíamos que era una patrulla, de hecho. Pero después que vimos que ya era la patrulla, pues salimos, ¿no? Pero todos corriendo como pinches ratones. ¿Que yo qué? Ya no se puede hacer. Si esconderse o meterse en policía, parecía correr caminos para acá. Hey, papus, este video aún no finaliza, ya que les mostraremos la sorpresa que nos pudimos llevar al salir del panteón. Así es, afuera del panteón nos estaban esperando algunos de nuestros seguidores. Es por lo cual tuvimos que ingresar nuevamente al panteón junto con ellos. Es por ello que les volvemos a regalar algunas tomas más y disfruten a continuación. Acaba de suceder, amigo. Ya nos íbamos y luego... ¿Continúas? Pues llegaron y ya vamos de nuevo. ¿Quién llegó? ¡El extremo! ¿Quién eres tú, amigo? Extra normal, güey. Acel Hernández nos acompaña aquí. El Ángel Gabriel, carnal. El Ángel Gabriel. Leonardo Ramos. Isaac Gabriel. ¿Isaac Gabriel? Sí. Isaac Gabriel nos... Sí, como les digo, ya nos íbamos y de pronto nos cayeron estos vatos locos. Nos querían asaltar, pero después se dieron cuenta que éramos nosotros y ya no nos hicieron nada. Y pues vamos otro rato al panteón a ver que sientan ellos el ambiente y para que vean lo que pasa. Vale, ahorita nos vemos, bye. Aquí con mi amigo Per. Y no se olviden, de verdad, suscríbanse a mi canal. Ya este es el tercer video aquí en el panteón. Y pues para que estén aquí con... ¿Cómo te llamas, amigo? Con Jesús Gabriel. Jesús Gabriel. El Aski, ¿no? Dani, ya lo conocen. Claro. Azael, Ask. El Ángel Gabriel. Y Secrex. Como pueden dar cuenta, aquí enfrente tenemos a un humano que se va
motivando a él solo, diciendo que no pasa nada. Pero sí pasa a veces algo. Entonces ahorita, vean ese vato de allá, está loco. No le da miedo. ¿Y si nos vamos para allá, cuánto costito corre? ¿Escucharon? Se escuchó algo aquí en el árbol, amigos. No, no hay nada. Yo me voy con mi carnal, la neta. Vamos con su carnal nomás. Se espantaron esto. Espantaron aquí a Gabriel, güey. Estos pinches pájaros, güey. Qué verguero. No se espantaron. Güey, se me salió la comida, ¿no? Se le salió la comida, amigos. Pinches dos se fueron hasta. Desde aquí seguimos, amigos. Pues ya llegamos aquí al fondo del panteón, amigos. Pues ahorita todo tranquilo. Estamos locos, ya lo sabemos, pero... Será el primero que toque la pared. El primer hombre en tocar una pared. No pasa nada, amigos. No tengas miedo, venía al panteón de noche. Pues amigos, tuvimos que ya abandonar el panteón porque se escucharon balazos por no sé dónde, lejos la verdad, pero pues no queremos que nos pase nada, es más que nada por nuestra seguridad. Y pues nos vemos en un próximo video, ¿vale? Cuídense mucho. Como les sigo insistiendo, no se olviden suscribirse a mi canal. Ahí estoy con todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Между нашими телами мили миллиметры. Мы как будто роботы и делаем электро. Руки, ноги двигают великолепно. Все не в адеквате, но общаемся. Оля, оля, китал, прямая.